¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, en este espacio sobre el final de cada semana, en donde tratamos de resumir, destacar los principales hechos de los últimos días. Y vamos a comenzar rápidamente con lo que dejó, sobre todo, la cuestión judicial en esta semana, que ha sido muy importante porque a principios de esta semana se llevaron adelante dos audiencias en el mismo día, y con resultados que dejaron algo de ambigüedad, si se quiere, en lo que tiene que ver con la resolución judicial, pero fue parte de satisfacción y parte de tragar saliva y seguir luchando y reclamando justicia. Vamos a ir en orden cronológico. Tenemos que decir que por primera vez efectivos de la cúpula policial y funcionarios del ex gobierno del gobernador Miguel Saiz fueron declarados culpables como responsables de los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco ocurridos en el mes de junio, el 17 de junio del año 2010, durante lo que fue una represión policial surgida a partir de que tres días antes un efectivo de la policía rionegrina había fusilado a Diego Bonefoy en el Alto de San Carlos de Bariloche. Esto es la parte positiva, si se quiere. Se condenó a Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad de la provincia y también ex jefe de la policía de la provincia de Río Negro, a 4 años de prisión efectiva, y también a quien en ese momento era el jefe de la policía, a Villanova, y al jefe de la regional tercera de San Carlos de Bariloche, el ex comisario argentino Hermosa. Y además hubo policías que fueron condenados por la misma pena, 4 años de prisión efectiva, por ser los responsables de haber efectuado los disparos que asesinaron precisamente a Nicolás Carrasco y también a Sergio Cárdenas. Vamos a compartir, si se quiere, parte de lo que fue precisamente la lectura de esa sentencia. Víctor Ángel Cufré, Jorge José Villanova y Argentino Hermosa deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique o suponga la dirección, uso o manejo de armas, como coautores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo, lesiones culposas, leves y graves en concurso ideal, con costas. Conforme a artículos 248, 84, 94, en función del 89, 90, 45 y 54 del Código Penal. Asimismo, Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñán y Víctor Hugo Sobalso deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique o suponga la dirección, uso o manejo de armas con costas, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio en riña, agravado por el uso de armas de fuego, artículos 95, 45, 41 bis y 20 bis, inciso primero del Código Penal, por el cual nosotros le atribuimos y lo condenamos también a la inhabilitación especial. Todo esto teniendo en cuenta las pautas de administración de pena que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal, especialmente y a favor de los acusados, la ausencia de antecedentes penales computables y la circunstancia que los disturbios, el caos y el descontrol no fueron originados por los acusados, sino por los manifestantes. Y en su contra, la naturaleza de los hechos atribuidos, la educación y grado de instrucción de los mismos y la extensión del daño causado. Todo lo cual nos lleva a estimar como justas las penas antes referidas por ser las más cercanas a lo equitativo e intermedio, conforme los mínimos y máximos que prevén los delitos atribuidos, lo cual coincide precisamente con lo requerido por los fiscales jefes en sus alegatos
y también con la doctrina de nuestro Superior Tribunal de Justicia en la causa Briones respecto de la individualización final de la pena. En relación a los coprocesados de Elvino Fidel Veroiza y Jorge Raúl Carrizo, en consonancia con lo reseñado por los fiscales, y además de haber compartido los argumentos desincriminatorios, corresponde su absolución. El hecho positivo, sin dudas, es la condena de prisión efectiva para exfuncionarios de la provincia, exfuncionarios integrantes de la cúpula policial, pero 4 años claramente por ser responsables de la muerte de 2 jóvenes. Parece un tanto leve la pena. Sin embargo, bueno, fue celebrado por militantes de derechos humanos de San Carlos de Bariloche, mientras que muchos familiares por ahí veían como algo bastante leve la pena. No obstante, también mostraron satisfacción por lo que ha sido esta condena que se conoció el último lunes. Decir que quienes han sido condenados todavía no cumplen la prisión efectiva porque quedan todavía instancias de apelación. Esperemos que el Superior Tribunal de Justicia en breve deje firme lo que han sido estas condenas, estos fallos condenatorios para parte de la cúpula policial de la provincia de Río Negro. Y ese mismo día, también allí en San Carlos de Bariloche, se llevó adelante una audiencia en donde se dejó en libertad, absueltos de culpa y de cargo, a 2 efectivos de la policía que de alguna manera son responsables de lo que fue la muerte de Guillermo Coco Garrido, ocurrida en la localidad de Bolsón en el año 2011, el 13 de enero del año 2011. Coco fue detenido luego de un accidente de tránsito, llevado a la comisaría y a las pocas horas fue encontrado su cuerpo ya sin vida en una de las celdas de la comisaría número 12 de El Bolsón. Esto generó toda una investigación y desde el primer momento el reclamo de la familia, que dijo que Coco no se había suicidado como lo planteó la policía, sino que Coco fue asesinado dentro de esa celda de la comisaría número 12. Durante el desarrollo de la audiencia, lo compartíamos la semana pasada, una perito que fue clave en lo que fue el fallo finalmente del tribunal había dicho que había pruebas científicas concretas de que Coco había recibido un golpe y que su muerte había sido provocada precisamente por este golpe y que, bueno, si bien luego se demostró, de alguna manera hay otras pericias que indican que muere por asfixia. Anteriormente a esa agresión, había tenido otra agresión que tiene que ver con estos golpes de los cuales dio precisiones la perito, precisiones de tipo científicas, dejando en claro que Coco no se había suicidado, sino que lo habían asesinado. Esto también interpretó el tribunal, que de hecho descartó lo que fue la hipótesis de la fiscalía, que pretendía llevar a juicio, o de hecho se llevó a juicio y condenar a los policías por responsables del suicidio. Sin embargo, la justicia decidió no hacer caso a eso planteado por la fiscalía y darle la derecha, si se quiere, a la querella que planteó desde un principio que todo debía investigarse nuevamente. Tenía que volverse nuevamente a Foja Cero e investigar algunas complicidades y concretamente el asesinato de Guillermo Coco Garrido. Marina Schifrin es la abogada que representa a la querella y esto dijo luego de conocerse esa sentencia. Nosotros vivimos acá porque queríamos verdad y justicia y no obtuvimos justicia, porque para eso falta, pero tenemos más verdad que con la que llegamos. Porque nosotros acá llegamos con una acusación por homicidio culposo que implica el suicidio de Coco Garrido. Y la familia desde siempre dijo que Coco no se suicidó. Y teníamos una pericia excelente que acá valoró el tribunal, valoró la pericia de la doctora Kramer, que nos la habían tratado de tirar, que nos la tiraron abajo durante la instrucción, con pericias bastante dudosas y bastante truchas, que nunca habían ido a Bolsón ni a Puyén ni nada, como había ido la doctora Kramer. Eso permitió tirar abajo la hipótesis del suicidio y la hipótesis de la acusación fiscal, que debería haber visto cuando habló la doctora Kramer que había que pegar un salto y que había que ir a acusar y a modificar y a llevar a homicidio, que por supuesto eran otros imputados. Por eso
En última instancia, cuando habló la defensa, cuando se cerró el debate, la propia defensa dijo, y eso es prueba para más adelante, que en la comisaría 12 del Bolsón había violencia institucional y que los jóvenes policías estaban sometidos por los más grandes, de manera que por eso precisaban los instructores para que estuvieran allí. Si había violencia institucional hacia los jóvenes policías, ¿cómo lo habría frente a los presos como Garrido, que estaba injustamente detenido porque estaba con privación ilegítima de la libertad? Entonces nosotros desde mañana mismo vamos a ir a solicitar en fiscalía que se investigue la privación ilegítima de la libertad de Coco Garrido, el abuso de autoridad en su detención, el homicidio doloso de Coco Garrido, los encubrimientos del homicidio de Coco Garrido, los incumplimientos de los deberes de funcionario público del homicidio de Coco Garrido, investigar a policía, médicos, médicas y funcionarios judiciales. Y otro de los temas para destacar en esta semana tiene que ver nuevamente con un incidente, un derrame de agua de retorno y de petróleo ocurrido en un yacimiento de fracking en la localidad de Allen, allí en lo que es el Alto Valle de la provincia de Río Negro. Se produjeron durante el fin de semana, el día sábado y también el día lunes. Esto alertó a la comunidad de Allen y fundamentalmente a quienes están reclamando para que se deje de explotar precisamente con este método, el fracking, el petróleo del Alto Valle de la provincia de Río Negro. Hubo fuertes reclamos, hubo intentos de ocultamiento, incluso por parte de la empresa, con la complicidad del Estado gubernamental, el gobierno de la provincia, y hasta incluso complicidad del gobierno municipal de Allen, porque a fines de esta semana, el día jueves, para ser más preciso, hubo un proyecto para que se declare la emergencia ambiental en la localidad de Allen a raíz de estos incidentes ocurridos días atrás. Y sin embargo, los concejales del oficialismo se negaron a discutir el tema. Ni siquiera los llevaron al recinto para su tratamiento argumentando cuestiones burocráticas. Vamos a compartir lo que nos contó Juan Carlos Ponce. Él es uno de los integrantes de la Asamblea del Comahue por el Agua. Según YPF, fue el sábado cerca de las 13 horas. Eso afectó al hospital cercano y también para nosotros, para la asamblea, cayó en la laguna, porque las fotos que tomamos, las filmaciones que hicimos, nos demostraban eso, ¿no? Además, si no hubiese sido un incidente tan grande, no hubiese habido ningún problema de sacarle los celulares a la gente que iba a buscar a los obreros. La gente que iba en las trafic tenían que dejar los celulares, no se podía entrar con celulares al lugar del pozo, de la locación. Sí. Y bueno, el corte para no entrar al pozo estaba como 400 metros de donde está el pozo, porque está entre medio de las chacras. Uh-huh. Pero como nosotros ya con eso ya tenemos un montón de experiencia de cómo trabajan, ellos dicen método de seguridad, nosotros no les creemos, entonces nos metimos por otras chacras con gente que conoce y logramos sacar la foto de cómo la cantidad de calcario con la que fueron tapando, porque acá las empresas meten toda la basura abajo de la alfombra, y todos apañados por el gobierno y por los órganos de control, que son todos afines a las petroleras, ¿no? Uh-huh. Porque la ministra de Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, Dina Milani, es la dueña de la fábrica Quimpe, de acá que está en Fernández Toro, es la que le vende los químicos a las petroleras. Así que, ¿qué es lo que puede aportar si va en contra de ella misma? Además, esta señora es la mano derecha de Bertinet, que es la que le tapa todos estos chanchurros que hacen las empresas, ¿no? Momento de hacer un pequeño corte, luego de algunos anuncios y algunos avisos, vamos a continuar con la segunda parte de este resaltador.